En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesucristo el Señor, el que viene a nuestro encuentro, esté con cada uno de ustedes. En el Rosario, afirmaba a Pablo VI, meditamos los misterios de la vida de Jesús en compañía de aquella que más reflexionó y más la compartió. Recitamos alguna vez el Ave María lentamente, recurriendo a ella con amor de hijos y haciéndole sentir la alegría que sintió ante las palabras de Gabriel, de Isabel, y que la animaron para ayudarnos a la súplica agregada por la Iglesia. Examinémonos si hemos comprendido la importancia y la riqueza del Rosario. ¿Con qué fuerza y con qué frecuencia lo recitamos? No olvidemos que para el Padre Pío y para muchos otros santos, el Rosario era el arma para derrotar al enemigo. Oremos. Reina del Santo Rosario, guíanos en la contemplación de los misterios de tu Hijo Jesús, para que nosotros también, siguiendo contigo el camino de Cristo, nos volvamos capaces de vivir los acontecimientos de nuestra salvación. Te contemplamos en el silencio de tu vida oculta, en la escucha atenta y dócil de la llamada del Divino Mensajero. Te contemplamos en el dolor de la cruz, en comunión con Jesús, que reconcilia y perdona. Te contemplamos en el triunfo de la resurrección, esperando la vida eterna. Ayúdanos en el camino de nuestra vida para que podamos evitar, con la práctica de las virtudes, los sufrimientos del purgatorio. Virgen Santísima, tú que eres la consoladora de los afligidos y Madre Universal de los creyentes, mira con piedad las almas del purgatorio, que también son tus hijas y necesitan compasión. Ten piedad de estas almas que esperan la purificación de sus culpas y no tienen a nadie en esta tierra que piense y ore por ellas. Inspira a muchos cristianos caritativos a orar por estas almas abandonadas. Interpon ante el trono de la Divina Misericordia todo el poder de tu mediación y ofrece en expiación de sus pecados la vida, pasión y muerte de tu Hijo Jesús, junto con tus méritos y los de todos los santos del cielo y los de la tierra. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento. Rezaré el Santo Rosario y ofreceré una misa en sufragio por las almas del purgatorio que en vida fueron devotos de María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.